por sus puertas con acción de gracias. Así hemos entrado y estamos confiando en Él. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre.
Aleluya, gloria a Dios. Alabamos su nombre, precioso y santo. Aleluya. Estamos contentos, agradecidos con nuestro Señor, pues Él nos ha traído para que estemos bajo sus alas de misericordia, gozándonos en su presencia. Gloria a Dios. Cualquier cosa puede pasar en esta tarde, pues Él está aquí. El que vino enfermo, afligido, con problemas, batallas o luchas, sepa que para Dios nada es imposible. Él es el todopoderoso Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la nota, Dios les bendiga. Pido perdón a la novia, ya que hoy no podré congregarme por motivos familiares y porque este fin de semana estaré fuera de Santiago. Dios sea cuidando de mí a cada instante y esperando en el Señor poder congregarme el día domingo junto a los hermanos de Quilpué. Muy agradecida, hermana Camila Barrera. Familia Roja agradece a Dios el que les guardó en la ida y regreso a Graneros. Los hermanos del tabernáculo enviaron muchos saludos. Gracias. Saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por un nuevo hogar que Él nos ha concedido y nos ha ayudado a construir unas piezas. Él ha estado en todo. Hemos visto su mano poderosa. Gracias, Señor. Familia Rebolledo Aguayo. Hermanos y hermanas, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. El motivo de mi nota es para agradecerle a Dios por ayudarme cada día en mis estudios y en mi trabajo. Alejandra Rodríguez. Mis hermanos, los saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. El motivo de mi nota es pedir la oración por una joven de 29 años llamada Daniela. Ella está en la UTI, su diagnóstico es de gravedad, pero como nosotros conocemos que para Dios no hay nada imposible, Él aún tiene el poder de levantarla de su lecho de enferma. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Su hermana Verónica de Flores. Mi Señor, traigo ante tu trono de misericordia a aquella damita, Yanina Araya, tiene una pena muy grande en su corazón. Además, su hijita menor de 3 añitos, Agustina Parragués, nació con una enfermedad llamada esclerosis tuberosa. No ha sido fácil su vida. Le dije que si quería que oráramos por ella, me dijo que sí. Y tiene fe que Dios está con ellas. Ese momento. Fue Dios. Que Dios haga su voluntad, amor y misericordia, hermana Gladys. Esas son las notas, mis hermanos, nos ponemos de pie. Si usted trajo una petición ante el Señor, levante sus brazos al cielo. El Señor conoce cada corazón, cada vida. Él sabe por dónde estamos pasando a cada instante. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Señor, hemos dicho, estamos contentos porque tú nos has traído en esta tarde preciosa, Señor. Se goza nuestra alma en este lugar. Señor, hemos venido para adorarte a ti, para expresar, Señor, nuestra gratitud ante tu presencia por todo lo que tú nos das, Señor. Hemos cantado cánticos de Sion ante ti. Señor, hemos querido agradarte con todo lo que somos, lo que tenemos, lo que tú nos has dado. Señor, hemos deseado que tomes el completo dominio de cada uno de nosotros. Y así lo creemos, Señor, creemos que lo harás. Señor, y hemos leído ahora estas notas por necesidad. Bondadoso Padre, nuestra hermana que viaja, queremos que tú vayas con ella y la guardes de todo mal, de todo peligro. Que ella sienta que tu ángel está a su lado, bendiciendo su vida. Señor, guárdala a nuestra hermana Camila y bendícela grandemente. Donde quiera que vaya, Señor, tú estés con ella. Bendice a esta damita, Señor, que se encuentra enferma en la UTI. Padre, tú conoces esa alma, ese corazón. Tú sabes, Señor, qué está sucediendo allí. Nosotros somos finitos, Señor, sabemos muy pocas cosas. Somos tan pequeños, bondadoso Señor,
y tú eres tan grande. Señor, tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, Señor. Tú sabes todas las cosas y tienes todo el poder para levantar, Señor, a esa damita de aquel lugar de gravedad. Señor amado, ahí le han testimoniado a su familia, deseando que tú hagas algo en ellos. Con seguridad nuestro hermano le ha dicho que tú eres el único y solo Dios, el que tiene todo el poder para levantar a esa dama de ese lecho de enfermo, para sacarla de esa gravedad. Tal vez tú estás lidiando, Señor, con esa dama. Nosotros no sabemos cómo tú haces, Señor. Sí sabemos que tú tienes todo el poder. Sabemos también que tus misericordias son nuevas cada mañana, que tu amor no tiene límites, Señor. Entonces presentamos a esta damita, Señor, en su gravedad, para que tú hagas conforme a tu amor y a tu bendita misericordia. Sé con ella y con su familia, bondadoso Padre. Sé tú ayudándola. Nosotros intercedemos por ella, bondadoso Dios. Queremos que tú les bendigas grandemente a todo el que ha traído, Señor, una nota, una necesidad ante tu presencia. Padre precioso, oramos para que tomes el completo dominio, Señor, de cada uno de nosotros. Creemos que tú eres nuestro gran sanador. Creemos que tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Creemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro ayudador. Señor, a ti encomendamos nuestras vidas en esta hora. Quita todo lo que estorba, Señor, en cada uno de nosotros. Aún hay bálsamo en Galaad, dice tu palabra. También tú dijiste allá en la cruz del Calvario, consumado es. Todo ha sido hecho en nuestro favor. Señor, nos cobijamos en esta tarde bajo tus alas de misericordia. Allí estamos seguros, Señor. Y nosotros creemos estar en el único lugar provisto por Dios para la adoración. Estamos, Señor amado, bajo tu preciosa sangre. Estamos confiando solamente en tu palabra. Para eso tú nos creaste, Señor, para ser un pueblo que creamos toda tu palabra, de tapa a tapa. Señor, ya eso hemos venido en esta tarde, para que tú nos hables, Señor, para que tú nos corrijas, para que tú nos enseñes, para que nos alimentes, Señor bondadoso y santo. Tu palabra es nuestra comida y nuestra bebida. Señor, métete a lo profundo de cada uno de nosotros. Ese es nuestro deseo. Tu Santo Espíritu, Señor, tocando las fibras más íntimas de nuestro ser. Tú seas hablándonos y corrigiéndonos, Señor. Tú seas hablándonos a través de tu siervo, nuestro pastor. Bendícelo a él, Padre, grandemente. Toma el completo dominio de su vida, de su corazón, de todo su ser, desde la mollera a la planta de sus pies, Señor. Úsalo en esta tarde de una manera gloriosa en beneficio de nuestras vidas, lo rogamos, Señor. Gracias, Padre precioso. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Quieres darle un aplauso al Señor? Con ganas. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bendito es su nombre. Nos gozamos en su presencia. Hemos venido para que Él nos corrija y queremos salir mejores de cómo hemos entrado a este lugar. Lo creemos que así será. Para recibir su palabra diremos: predestinación nos vuelve hacia ti. Llegaremos a esa tierra en santidad.
Vencemos contra el
damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Cada hermano y cada hermana que ha venido esta tarde, seas tú bendiciéndole y prosperándole. Y nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando y seas tú, Señor, dándonos la paz, la seguridad, la confianza que necesitan nuestros cuerpos, Padre, porque tu Espíritu Santo es nuestro verdadero descanso. Señor Jesús, te damos la honra, te damos la gloria. Cada hermano, cada hermana que estuvieran conectados, si hay algún grupo de hermanos que están conectados, Señor, los saludamos y deseamos que el Espíritu Santo esté bajando y dando descanso a sus almas. Y cualquier alma que no tuviera el Espíritu Santo, que lo pueda creer, que lo pueda recibir ahora mismo. Porque venimos confiando y creyendo en el único Dios real y verdadero que puede dar verdadero descanso. Te amamos, te bendecimos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra. Los hermanos que están enfermos, los hermanos que están debilitados, los hermanos que están pasando por pruebas y batallas, oramos por cada uno de ellos, que tú les seas ayudándole y sean valorando y viendo que, Señor, el creyente vivirá de batalla en batalla, de victoria en victoria, porque una batalla nos llevará a una victoria, Señor, y nosotros nacimos para ganar la batalla. No hemos nacido para quedar derrotados, hemos nacido para vencer. Señor, te amamos y te bendecimos. Así que los jóvenes y las señoritas que están en batalla, ayúdale a ver el programa tuyo, Señor, que todo es con un propósito, para aprender a pararnos, aprender a mirar a un Dios sobrenatural, y sin ese Dios nada somos. Te ruego por los hermanos, por las hermanas que están conectados, si tú eres enfermo, debilitado, donde quiera que estén, Señor, sé tú bajando al corazón de cada uno de ellos y que tu Espíritu Santo sea obrando en gracia y en misericordia. Te lo pedimos, Señor, esta tarde, y nosotros ahora leeremos tu palabra en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir Hebreos 11. Hebreos 11, 8. Hebreos 11, 8, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Señor, te amamos, te bendecimos y te damos la gracia, porque, Señor, cada hermano, cada hermana que está aquí presente y los que no están presentes, tú tienes que confirmar nuestra fe, Señor. Así que te ruego, por lo tanto, que cada hermano, cada hermana que ha venido esta tarde, seas tú bajando a su corazón
sea bajando tú en nuestras vidas y seas tú guiándonos y ayudándonos. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios en su gracia sea guiándonos y ayudándonos y dándonos lo que cada uno de nosotros viene a buscar. Amén. He tomado estos textos porque estos textos nos van a dar confianza, nos van a dar creencia, nos van a dar fidelidad, nos van a dar obediencia y nos van a dar seguridad. La palabra fe en la concordancia significa confianza. Y la confianza no la puede dar un hombre ni una iglesia, solamente el Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos creen que solamente el Espíritu Santo puede darnos confianza? No hay nadie más, mi hermano. Poner miles de doctrinas, miles de pensamientos, poner miles de dogmas, pero el Espíritu Santo tiene que estar en primer lugar. Amén. Y sin el Espíritu Santo, usted podrá, Señor, cualquier doctrina, cualquier pensamiento nicolaíta o balamita o jezabelino, lo agarrará. Pero con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo no va a permitir que usted agarre un espíritu. Porque dice la Escritura, dijo a su siervo el profeta, que somos propiedad del Dios viviente. Y Él no va a permitir que una propiedad el diablo la usurpe. Amén. Porque se puede tomar, hoy día todavía la gente toma terrenos, toma espacios, toma lugares que ya tienen dueño y lo hacen como si que son dueños. Aquí tenemos el mismo caso de la hermana Eliana Muñoz, no está, Olisa Muñoz, que los arrendatarios que tenía arrendando más de un año no le quieren pagar y no quieren irse porque quieren adueñarse de una propiedad que no es de ellos. Y asimismo sucede con el diablo. Él viene y nos mete cosas y se quiere apropiar de nosotros cuando nosotros somos propiedad de Dios. ¿Cuántos creen que son propiedad del Dios viviente y están aquí como creyentes? Por lo tanto, ningún creyente, ninguna propiedad que pertenezca al Dios viviente se va a perder. Amén. Dios la va a ganarla. Amén. Entonces, la confianza que nos da el Espíritu Santo es la seguridad eterna de que solamente tú y yo estamos aquí de paso. Y no importa que estemos enfermos, no importa que nuestras rodillas se nos caigan, no importa que andemos como a 3 al 4, pero tenemos seguridad eterna. Podemos tener hambre, pero tenemos seguridad eterna. Porque sabemos que Dios es el poseedor de todas las cosas. Y eso nos da confianza. Nos da seguridad que en cualquier momento algo que necesitemos, Dios lo va a darlo. Dios no nos va a desampararnos. Ni nos va a dejar botados. Él nos tiene que dar lo que necesitamos. Entonces, su siervo dijo en el maniático de Gadara. Dice, al entrar el Espíritu Santo, dijo, porque nosotros, es decir, los que tienen el Espíritu Santo, cuando hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, descansamos de nuestras obras. El Espíritu Santo, lo primero que al entrar a su corazón, va a traer descanso. Amén. Ya usted no va a tener más preocupación
de esto, del otro, que el hijo se va a perder, que la mamá se va a perder. No, usted tiene confianza que el mismo Espíritu Santo que usted lo cautivó traerá a los demás. Usted no será un hombre desconfiado, no será un hombre neurótico. No, usted sabe que Dios lo va a llamarlo. No sabe cuándo, pero la fe que deposita ese Espíritu Santo adentro la vivifica. Y usted está creyendo que aunque muera, vamos a resucitar. Usted está creyendo por fe que aunque no tenga nada, Dios le va a darle. Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Es decir, los que tienen el Espíritu Santo. Y cuando hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, descansamos de nuestras obras, descansamos de la preocupación de la carne, descansamos de nuestros pensamientos, descansamos de nuestras ideas. Porque este cuerpo está lleno de ideas, está lleno de preocupaciones. Amén. Descansamos de nuestros negocios. Amén. Y ya estamos confiando que Dios es el que abrirá puertas. No estamos confiando en nuestras habilidades, estamos confiando en la habilidad del Espíritu Santo. Amén. Amén. Den un aplauso para que salgan del empacho, mi hermano. Él merece toda la gloria, toda la honra. Usted y yo tenemos que aprender a descansar. No a descansar en nuestras ideas, en nuestros pensamientos. Descansar en el Espíritu Santo. Estos días atrás conversaba con algunos ministros y yo les decía, la única cosa que yo veo para la iglesia y para los ministros es que ellos aprendan a descansar con el Espíritu Santo. Si no aprenden a descansar, van a vivir llenos de problemas. Van a vivir neuróticos, nerviosos. Porque el Espíritu Santo trae descanso. No importa lo que el diablo esté haciendo a tu lado, pero tú sabes que el Espíritu Santo te va a ayudar. Amén. Mire, mi hermano, aunque sea el más necio, aunque sea el hombre que no sabe leer ni escribir, el Espíritu Santo lo va a ayudarlo. Y aunque sea el más sabio, Dios hace lo que Él quiere. Porque la obra no es del sabio, ni es del que no sabe leer. La obra es del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuántos lo están creyendo? Por eso dijo su siervo en un mensaje, Dios tomó a Pablo y lo hizo nada. Y cuando lo hizo nada, lo mandó a los más pobres. Entonces él no podía agregar ni un conocimiento a lo que tenía. Y tomó un Pedro lleno del Espíritu Santo y lo mandó a los más sabios. Porque Dios es rico y grande en misericordia. No es sabiduría humana, es la sabiduría de Dios. Es lo que Él mete en el corazón. Por eso que su siervo dijo, no es el hombre grande, es el Espíritu Santo en el hombre. Amén. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted es grande para Dios. Amén. Y cuando el Espíritu Santo entra a ese corazón, va a producir confianza. Cuando el Espíritu Santo entra, va a sacar toda amargura. Yo le puedo decirle con todo mi corazón, yo viví 23 años o 22 años lleno de amargura, lleno de tristeza, lleno de peso. No había nada que me consolara. Pero cuando un día Dios bajó en una noche, como las 3 de la mañana, bajó a mi corazón, Él sacó todo ese peso. Todo ese peso, todo ese odio, toda esa amargura que tenía contra mi madre,
contra mi padre, contra mi madrastra, contra mis hijastras. O sea, hijastras no, hermanastras. Voy a pensar que tengo hijos por fuera. Amén. Amén. Todo ese peso Dios lo saca. Ahora usted me pregunta, ¿cómo lo sacó? Yo no lo sé. El hecho es que cuando él entra, usted acá se siente como que algo, no lo puede verlo, no lo puede entender, es algo tan, tan hermoso. Ahora usted va a su peor enemigo, va a hablar con su peor enemigo y usted siente paz en su corazón. No siente odio porque Dios entró al corazón. Amén. Entonces me pregunto yo esta noche, que ¿cuánto aquí ha entrado Dios a su corazón? Y saben que Dios ya lo marcó. Y si Dios lo marcó, no se perderá. Dígame amén, por mano. ¿Lo cree con todo su corazón? Ninguno de los que Dios ha marcado siendo propiedad de Él. Y más encima, mi hermano, esto es lo que nos da confianza. Más encima que Él nos predestinó. Y si Él nos dio un destino anticipado, y hoy día estamos siendo aquí. Hoy día podemos decir amén a su palabra. Podemos testificarle a otra persona que usted era una persona llena de odio. Era una persona que también tú con la cuchilla aquí metía para matar, mi hermano. Y cómo Dios sacó eso, mi hermano. Usted sabe con todo su corazón que usted habría sido un asesino. Pero Dios lo sacó de ahí. Un día a un homosexual, mi hermano, lo tuve listo para darle un golpe en la nuca. Y Dios me preparó justo. Entonces cuando uno recuerda ahora, le da gracia. Imagínense un golpe en ese tiempo, quebrado palo de pino mojado, lo metí en el agua y después de 7 golpes recién se estaban quebrajando. Me encantaba, mi hermano. Imagínense pegar un golpe, mi hermano. Y con este brazo hacía 45 kilos de ejercicio en el gimnasio. ¿Usted me entiende? Usted lo mira ahora y le da gracia. ¿Quién Dios lo libró allá? Cuando tú ni conocías a Dios, ni yo lo conocía. Pero Dios estaba ahí, mi hermano. Nosotros debemos ser privilegiados, mi hermano. Diremos ser los hombres más contentos de la historia. Usted mire su pasado y se va a dar cuenta que fue Dios que lo cuidó. Hoy día está aquí parado porque le damos gracias a Él. ¿No le da gracia? No viva amargado, mi hermano. Dele gracias a Dios. No viva triste, mi hermano. Y si falta algo, Dios se lo va a dar. Si nos cuidó cuando no lo conocíamos, ¿cuánto más ahora, mi hermano? Amén. Uno se goza, mi hermano. Yo veo la palabra y veo esta escritura, por ejemplo, esta misma escritura de Hebreo 11:3, mírela. Hebreo 11:3, ¿qué dice? Por la fe. ¿Qué dice? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mire lo que dice. De modo que lo que se ve
lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Diga, como Dios tenía todo predestinado, tenía todo destinado antes que este mundo fuese mundo, antes que hubiera un poquito de polvo a la tierra, antes que todo se formara, tú antes de eso fuiste predestinado. Voy a mostrar la escritura, que me gocé con esta escritura, mi hermano. Aleluya. Me gocé con esta escritura cuando la puse en Facebook y un hermano me dijo: no, la escritura no habla de eso. Yo quedé para adentro, Señor. Y yo sé que la he leído. Cuando dice: oye a tu padre. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Yo empecé, yo sabía que la había leído. Y empecé a leer el propio del capítulo 1 para adelante. Y mi hermano, y cuando llegué a este versículo de que están aquí, en el capítulo 8, uy, saltaba de contento. Mira, ¿cuántas veces había leído el libro de Proverbios y no había visto lo que estaba aquí en Proverbios capítulo 8? Porque Dios tiene un tiempo. Hay muchas cosas que usted las puede pasar por alto, pero Dios las revela en el tiempo. Y cuando voy leyendo, dice el capítulo 8, Proverbios, versículo 22. Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras. Exactamente, tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra. Antes que los abismos fui engendrada. Antes que fuese la fuente de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados. Yo había sido yo engendrado. Usted puede creer hoy día que antes que los montes, antes que todo, antes que la tierra, usted ya había sido engendrado. ¿Le da confianza de escritura? No, hermano, no la ven todavía. Hay muy poquito aquí que la están viendo. Se nota el peso todavía. Necesitan algo sobrenatural, mi hermano. Se siente el peso del mundo, el peso del trabajo, el peso de las preocupaciones, y no pueden darle el gozo a la palabra. Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos problemas, pero tenemos que dejarlo a un lado y mirar a Cristo, mi hermano, y darle la gloria, darle la honra, darle la magnificencia. La palabra produce confianza. Y esta escritura a mí me dan confianza, me dan seguridad. Que un día voy a estar allá, mi hermano. Él dijo: salí de Dios y vuelvo a Dios. Y usted puede decir también: yo salí de Dios y voy a volver a Dios. Y él dijo algo más en aquel día: 2000 años atrás, vosotros me van a conocer. Que yo estoy en el Padre en mí, yo en usted y usted en mí, mi hermano. Una unidad perfecta, mi hermano. No una separación, llegaremos a una unidad perfecta. ¿Cuánto lo creen, mi hermano? Estoy citando a Juan, mi hermano. Cada creyente tiene que ver su escritura del momento, mi hermano. Hay escritura que un día de esto este cuerpo va a establecer y vamos a llegar a ser una unidad perfecta con Dios. Por eso que dice el mensaje
los seis propósitos del ángel Gabriel a Daniel, dice: ¿a quiénes van a coronar? ¿O quiénes son la nueva Jerusalén? La novia, la esposa del Cordero, es la que se va a coronar. Esa es la nueva Jerusalén. Y dice más: y bajaremos todo en caballos blancos. Amén, amén. Yo no sé si lo pueden creerlo. Yo todavía tuve deseo de tener un caballo, de este caballo negro con colorado o blanco con negro, no sé cómo, de esos overos. Y cuando mi padre estaba criando caballo, estuve a punto de comprar y que me criara un caballo, después me quedé tranquilo. Pero cuando vi los caballos blancos, dije: no, quiero blancos. Gloria a Dios. Y quizás algún día también me van a ver de un traje de lino blanco aquí. Amén. Aunque sea imitando la carne, pero deseamos algo. ¿Lo crees? Como este traje, que es como un lino especial que mi hermano Jorge me regaló. Mi hermano, pero quizás será un blanco. ¿Se acuerdan que un día cuando vieron entrar al hermano Carlos Cañete aquí de blanco? Y decía: yo ese cartel no lo quiero a mí. ¿No deseas ser blanco? ¿O quieres ser negro? Blanco es pureza. Amén. ¿O lo criticó porque vino de blanco? No, mi hermano. Andaba de zapatos blancos, terno blanco, ¿se acuerdan? La única diferencia era la corbata. Pero yo dije: yo, Señor, si antes yo me gustaba lo overo, el caballo negro o el caballo colorado, ahora quiero un blanco. Amén, amén. Y tengo mi primo que se compró un pedazo de parcela en un cerro y lo fui a ver el otro día, me dieron deseo. Bueno, pídame un caballito blanco. No. ¡Amén! Deseamos tener un caballo blanco. No somos retornistas. Amén. Somos los que vamos a regresar al milenio. Dígame amén, por hermano. ¿Cree usted que va a regresar al milenio? Nos quedan 1000 años más en el espacio de tiempo. Y si morimos antes, vamos a una teofanía. Donde no comeremos, no beberemos, estaremos en gozo eterno. Pero que se cumpla el tiempo aquí en la tierra, luego Dios nos saca de esa teofanía y nos mete en un cuerpo de carne. Y bajamos a esta tierra en carne. Pero no es en la carne que tenemos ahora. Bajamos en una carne totalmente cambiada. En una carne sin deseos sexuales. En una carne sin deseos carnales. ¡Amén! ¡Amén! ¿Qué me dice usted? ¿Cuándo están contentos? ¿Cuánto le da la gloria? Vamos a llegar al mismo estado en el cual Jesús fue engendrado. Llegaremos al mismo estado en el cual nuestro hermano Adán también salió a la tierra. Sin sexo. Al mismo estado que nuestra hermana varona llegó a la tierra, sin sexo. Amén. Amén. Por eso que me gusta esta escritura. Antes de los abismos fui engendrada. Está hablando de una novia, de una esposa. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo. Antes que Dios creara nada,
Ya fuimos engendrados por Dios. Gloria a Dios. Éramos sus pensamientos. Amén. Ni había hecho, no había hecho aún la tierra, ni los campos, ni en el principio el polvo del mundo, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Gloria a Dios. Y cuando Dios estaba haciendo los cielos, formando todo, ahí estamos, glorificando a Dios, dándole gloria, dándole alabanza, viendo a nuestro Padre crear todo. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo formé esto? Porque que Job tuvo una experiencia bonita, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quizás nosotros hemos oído la palabra, hemos oído tanto tiempo los mensajes, pero tiene que haber un día un encuentro real, cara a cara con Él, mi hermano. Tenemos que tener un encuentro real, cara a cara, con el que inspiró la Biblia, con el que escribió la Biblia. Si no, va a vivir siempre tú en un mundo de desconfianza. Va a vivir siempre en un mundo neurótico. Una persona que no tiene confianza, que vive nerviosa y vive neurótica. No tiene paz en su vida. No tiene confianza en su vida. Porque tenemos que depositar toda nuestra confianza en el Hacedor de todas las cosas. Yo te formé. Yo te engendré, dice Isaías. Amén. Amén. Mírate, que antes que tú nacieses, antes que tú llegaras a esta tierra, yo te había predestinado profeta. No hay ningún hombre que te puso profeta. Dios te predestinó. Amén, amén. Así es, Señor amado. Por eso que en el misterio quinto, no hay hombre que se pueda meter ahí. Amén. Es Dios, mi hermano. Amén, amén. Y Dios lo vindicará según el tiempo que él tenga destinado. Amén. No hay ningún hombre que se pueda vindicar a sí mismo. Es Dios vindicando al hombre. Porque el hombre hace puras tonteras. Amén. ¿Cuánto crees que tú no allá? Amén. Ni en el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Yo me pregunto esta tarde, ¿cuántos creen esta tarde por fe? Aunque no hayan tenido una experiencia sobrenatural, pero por fe, creen que tú no allá. Yo le quiero decir que Dios está obligado a confirmar esa fe. Porque tú estás creyendo en fe. Y fe da confianza. Fe da fidelidad. Fe da obediencia. Fe da seguridad. Fe da creer. Ni torpeo salió volando. Gloria a Dios. Amén. ¿Están contentos? Amén. Cuando hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, descansamos de nuestras obras. Amén. Así como Dios de la suya y descansó el séptimo día. Eso es correcto. Allí lo tienen. Allí está el verdadero guardar del sábado. ¿Ves lo que quiero decir? Es cuando el Espíritu Santo entra, Dios le da el sello de su fe. Porque usted sabe que aunque tenga problemas, Dios se los va a solucionar. Usted sabe de los que están aquí presentes, me escucharon hablar día atrás, aunque tenga, esté, el diablo tenga listo para ahorcarlo con las deudas,
Si usted es creyente en fe, Dios lo va a sacarlo de ahí. Dios no va a permitir que tú como creyente vayas y te ahorques. No, Dios te va a dar la salida. Porque tú estás creyendo en fe, que en un momento determinado el diablo hizo cosas que no hizo contigo, te bloqueó tu mente y te endeudaste. Pero Dios te dio la salida. Así como Dios me dio la experiencia de esos 5 años de agonía, 5 años, mi hermano, por servirle a un hermano de aval, y ese vehículo tuvo problemas, mi hermano, no había de a dónde. ¿De a dónde? Nosotros aquí en la iglesia éramos como 70 hermanos. Estábamos trabajando, elaborando, y seguimos trabajando en el campo misionero. Me llega una invitación de Estados Unidos, mi hermano, para ir a la iglesia de Tucson. No tenía ni ropa, ni tenía nada. Lo único que me preocupé es de comprar un par de zapatos. Y no encontré zapatos de verano, encontré de invierno. Los compré, me fui con zapatos. No tenía plata. Y cuando llego a Estados Unidos, veo todos los hermanos, sus trajes, hermano, impeque, sus corbatas. No, mira, es que tanto arreglar un día su así mismo. Fui sin corbata, con la misma ropa, la daba vuelta un día para otro. Cuando voy bajando, me dice el hermano pastor Noriega, ¿tú crees que esto es hipismo? Lo miré. ¿Qué sabía lo que yo digo? No le dije ni una palabra. Lo miré lo más posible. Y después el hermano va y mira, oye, Jorge, le caíste bien al pastor porque no le contestaste, no dijiste nada. Te va a arreglar un traje. Mire lo que hace no contestar. Mire lo que hace no defenderse. Y el otro día viene temprano, me saluda, ya me dijo, vamos, te voy a llevar a la tienda del Águila para que te preparen un traje. Y estaba preparándome un traje, no, de dos quiero preparar. Y me traje 2 trajes. No, sí. Ve que Dios da. El hermano McDonald, que está hace tiempo allá, me regaló $100. El hermano Isaac, después al final, cuando ya venía, me pasó un sobre. Yo lo guardé. Ese sobre. Llegué aquí a Santiago, lo abrí y era $1,000. En 88, 89. Dije yo, lo llamé por teléfono. Dije, hermano Isaac, ¿para qué me regaste el dinero? Bueno, tú haz lo que quieras con él. Lo primero, mi tiempo. ¿Cuándo lo creaste? Lo segundo, mi esposa. Le regalé $100, ¿te acuerdas? ¿Ah? Y luego, dije yo, no pensé en comprarme ropa, nada. Tenía una deuda de un automóvil que ya quedado todo aparracado. Llamé al dueño, le dije yo, firmamos un pacto por 5 años para pagarle tanta plata, le doy tanto por los 3 años que le debo. Piensen. Pensó, me llamó, sí, me dijo, listo, cerramos trato. Me quedaron $500 guardados. Estoy acostado descansando y llega nuestro hermano José Tobar. Hermano Flores, tenemos una gran bendición. La hermanita que vivía aquí en este terreno me ofertó el terreno vendérmelo. Y quiere vendérselo solamente a usted. Vine a conversar con ella. Mire, no tengo dinero, mano. Me pidió en ese tiempo $600,000, que era ni menos la mitad lo que valía. Yo dije, tengo $500, ¿qué hago? No hago nada. Estaba como 220 el dólar ese tiempo. No era nada. Bueno, me pusimos a orar por la iglesia. Y
hermano Espinosa fue el que más ánimo me dio. No se preocupe, Dios va a proveer. Amén. Porque Dios es grande. Amén, amén. Dios es real y verdadero. Tomé ese dinero, lo cambiamos. Y ese mes, con la iglesia, juntamos, llegamos a 500,000 pesos. Le dije, no le puedo dar por el momento, tiene que por los 100,000 pesos, le estaba viendo 6 meses para pagarle. No, señor Flores, me dijo, o hermano Flores, yo se lo quiero vender solamente. Ya, hermana, le dije yo, pusimos a orar y en ese mes juntamos los 100,000 pesos. Era imposible juntarlo. Se juntaron. Dios tiene todo predestinado. Esta misma hermanita que vendió aquí tenía que irse a Talcahuano. A los 3 meses partió. Dios sabía que se iba. Y ella no pudo dejar el terreno en mejor mano que dejarla en las manos de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios sabía, el hermano que me dio esos $1,000, el hermano Isaac, sabía que yo no me iba a volver loco. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque Dios es grande. Amén. Dios siempre suple nuestras necesidades. Amén. Y salí de mi apertura de 5 años viviendo al ajustadito, ¿no? Lo que ganaba trabajando, lo que entraba, pero apretadito, mi hermano. Y saliendo los viajes misioneros y esto y lo otro, pero salí. Descanso. Cuando usted termina una deuda, trae descanso. Amén. Trae refrigerio. 5 años apretado. Amén. Porque Dios, y no fue 5 años por mi deuda, fue por ayudar a otro hermano. Sí, ese fue el problema. Hubiera sido una deuda mía, correcto, pero fue por ayudar a un hermano. Y quiero decirle, hermano, Dios siempre está en nuestro medio. Amén. Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Amén. Yo he visto ese Dios que nunca nos ha dejado. Amén. Un día no teníamos ni para comer ni para almorzar. Y del frente una vecina gentil nos llevó para comer. Porque Dios no nos deja. ¡Lo cree! ¡Le da gloria! Oh, me acuerdo el ejemplo del hermano Eli. Y viejo, no hay nada para echarle la olla. No te preocupes, pon la olla, le dijo. Vamos a orar. Amén. Y ahí la hermana segura que la pilló. Quizás desconfiando el hermano. Pon la olla, tranquila, si Dios va a proveer. Quizás llegó la 1 de la tarde y nada, mi hermano. Y de repente Dios tocó el corazón de una sobrina que vivía en Renca y quiso matarle un pollo, fallarle. No, dijo, lo hace la comida mejor. Le hizo la comida a la cazuela y se la trajo hechita. Dios es nuestro proveedor. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Mi hermano Eli, que paz descanse, tenía un problema terrible, ¿no? Había fallado con su esposa antes y quería arreglar con la mujer, no sé dónde estaba. Quería confesar, quería restaurar. Le dije, no se preocupe, hermano, Dios va a proveer la manera. Lo importante es que usted quiera hacerlo. Usted no se está excusando. No, usted cree que quiere arreglarlo. Y un día, no tocar la sorpresa, que esa misma mujer llegó a la casa.
Y él inmediatamente arregló con su esposa y con ella. Confesó que le había fallado. Ve que Dios provee. Dios no se vaya ningún sucio. Amén. Un día fui al campo, mi hermano, a ver a mi papá, y estaban regando con mi primo una acequia ahí, limpiándola. O sea que antes que sea el invierno, siempre la acequia se limpia, se saca todo el sarro. Y estaba contándole mi papá a mi primo fervientemente de la historia de Jorgito cuando tenía 8 o 9 años, que un culebrón lo había agarrado y le había pegado. Y le dije, papá, le dije yo, eso fue mentira. Eso fue una mentira que yo inventé, le dije yo, para que mi abuela no me pegara. Dios siempre da la oportunidad. Amén, amén. Mi papá agachó la cabeza, no me dijo nada. Yo creo que le dio más vergüenza a él que a mí. ¿Ves que Dios nos da la oportunidad? Ni aunque tú tengas 7, 6 años, Dios nos va a dar la oportunidad. Porque nada sucio se va a entrar allá. En el reino de Dios nada corrompido entrará. Porque esta carne corrupta, Dios la va a vestir de incorrupción. Y Dios cuando baja nos da la oportunidad para confesar, para reconocer. Y cuando tú estás reconociendo y tienes la persona enfrente, Dios te está limpiando. Si tú tienes cosas escondidas, nunca tú vas a descansar. Vas a vivir una etapa de nervios. Amén. Amén. Y aún estando aquí en la iglesia, no va a poder decir nunca amén como dirá decir amén. Porque hay algo que hay adentro te está condenando, te está diciendo hipócrita. Tiene al mejor predicador del mundo, el diablo, aquí a la mente. Y te está mostrando hipócrita. Amén. No importa que no digan amén. Pero Dios ha venido para liberación. Gloria a Dios. El sello, oiga, son las 9, hermano. Gloria a Dios. No fue la hora. El sello de Dios da confianza. No tienes que estar tomando pastillas para dormir. No eres una persona que no puede dormir. Porque el Espíritu Santo cuando entra trae descanso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tú no eres una persona que vive histérica. Porque el Espíritu Santo ha entrado adentro. Y cuando entra el Espíritu Santo adentro, ya no puede entrar más el diablo. No hay diablo que pueda entrar. Es que ha sellado afuera. Por eso que un creyente sellado con el Espíritu Santo es imposible, no hay manera. Puede que se tienta, pero no puede engañar a su esposa. Un creyente con el Espíritu Santo, aunque el diablo trate, no lo puede robarlo. Porque Dios está limpiando una casa y encontré joya y plata y de. Y el diablo dice, llévatelo, tú sabes que está ahí mal. Y los creyentes no roban por robar, roban por necesidad. Mire, si la encontré, está agradecida. Dios está mirándote. Amén. Señor, amén.
Y un día venía regresando de la reunión de Talcahuano, cuando pasó uno corriendo y se le cayó el fajo y se paró. Y lo vi que pasó por allá y los venía a echar. Podemos ir con la mitad o le doy fajito y usted me saca las cosas que lleva. Yo le dije, mire, ese que vaya corriendo, repártaselas con él nomás. No le dije, no le dije, ¿para qué está hablando más? ¿Para qué está diciendo que era un pillo? No, ese cabrón. A él se le cayó, sígalo. Y ahí. Mira, ya está mirándome. Y venía con un parlante, venía con una bocina y otra cosa acá. Y venía allí, sí, y justo, y se le cae el fajo. ¡Ay, tentador! Para el codicioso. Para el avariento. Para el que desea lo malo. Para el que no le gusta trabajar. Allá, vamos a decir. Para el que le gusta lo ajeno. Amén. Dios no nos va a desamparar. Dios es grande. Dios es real. No sé si mi esposa fue que un día también no tenía plata para venir, parece, y se tropezó con un billetito. ¿De cuánto? Miren, hermano. Con un pequeño papelito ahí. Había otro hermano Busto, no sé si fue Jorge Busto, también no tenía para venir y se tropezó con 10 mil pesos, con 2 de a 5, hermano. Mire cómo Dios provee. No te dejaré ni te dejaré. Porque Dios es grande. Vayan tocando, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén esta noche? ¿Cuántos están contentos esta noche? ¿Cuántos damos gloria a Dios de ver que el Dios de maravilla está aquí con nosotros? Nunca nos ha dejado. Dele gracias, mi hermano. Dele gracias. Alábele. Cantemos ese corito que están tocando mis hermanos. Aunque usted no lo crea, el mismo corito que sentí cantar. Amén. Amén.
damos, Señor. Nos sentimos contentos, regocijados, felices, Señor, de ver tus maravillas, de ver cuán grande y hermoso eres tú, Señor. Que en las buenas y en las malas, aún en nuestros momentos más difíciles, tú estás mirándonos. Tú estás mirándonos con amor divino, Padre. Mirándonos, Padre, para que nos paremos del lado de tu palabra. Nos quedemos del lado de tu palabra. Bendice a cada creyente. Bendice a cada hermano. Bendice a cada hermana, Padre. Bendice a cada creyente que está alrededor del mundo. Bendice a cada ministro, a cada congregación hermana que estén oyendo su palabra. Este es un Dios que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y todo creyente que su nombre vino predestinado, vino con un destino anticipado, y su nombre venía escrito en el libro de la vida del Cordero, no se perderá. Aleluya. Ningún hijo tuyo se va a perder. Ningún hijo tuyo va a caer. Ningún hijo tuyo va a retroceder. Porque hemos nacido para vencer. Hemos nacido para derrotar primeramente al diablo que está en nosotros. Te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres un Dios que ha abierto camino donde no hay camino. Te damos gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, ayúdame a mí, Señor, a cada día a derramar más confianza. Saca toda duda, saca toda cosa que estorba y permite que siempre estemos dándote la gloria, la honra, la alabanza, porque eres un Dios maravilloso. Dele gracias. Lo entregamos sus manos. Le decimos gracias, gracias. Porque en el mundo, en nuestra vida, quizá de 15, 14, 16, 17, 18, no sabíamos lo que éramos. Pero tu amor es tan grande que tú estabas mirándonos. Y tú permitiste, Señor, que no cayéramos. Tú permitiste que no matáramos. Tú permitiste que no engañáramos. Y si algunos lo hicieron, también ha bajado ese Dios perdonador, ese Dios confesor, y con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salud. Gracias, gracias. Permite que tu palabra sea real a mí, real a mi hermano. Que no es tu palabra, no es la palabra que escribió Pablo, no es la palabra que dijo Pedro, es tu palabra, porque tú hablaste a través de ellos y tú lo inspiraste, Señor, y quedó tu palabra para nosotros. Y sabemos esta tarde que ningún hijo tuyo se perderá. Gracias. Nos retiraremos de este lugar alabando, glorificando a este Dios real y verdadero. Que podemos decirte esta tarde que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Gracias. Saluda a su hermano y a su hermana. Míelo con una cara de amor, una cara llena de alegría, de contentamiento. No lo mire como a su enemigo. Nuestro peor enemigo es la carne. Somos nosotros mismos. Gracias.
Aleluya. Dios grande es.